Hola chicos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a trabajar lo que es el recíproco del teorema de Pitágoras. Nos pusieron un problema inicial al cual comenzaremos resolviendo. Lo primero que vamos a notar y hacer es una consideración. El triángulo rectángulo ADF con lados EF igual a 3 y FD igual a 4. ¿Qué es este de acá? Mire qué bonito. Tengo dos catetos y me han puesto la hipotenusa con el valor de x. Luego voy a utilizar el teorema de Pitágoras y voy a encontrar esa hipotenusa. Normalmente, así como lo hemos venido haciendo, hemos elevado al cuadrado 3, es menos 9. Hemos elevado al cuadrado 4, es menos 16. 9 más 16 es 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Listo. Ahora viene el análisis. Como sea es igual a FD y AD es igual a DE y además BC es igual a F, se concluye que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, por la medida de los tres lados, pues son iguales, ¿no? Esto nos lleva a la siguiente situación. Como el triángulo ABC es congruente con DEF y el ángulo DFE tiene el valor de 90 grados, entonces el ángulo ACD también vale 90 grados. Por lo tanto, concluimos que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Y esta es la forma en la cual nosotros, utilizando el recíproco del teorema de Pitágoras, vamos a resolver este tipo de problemas. Ahora vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo me dicen, si las medidas de los tres lados de un triángulo son 8, 15 y 17, quiere que verifiquemos si es un triángulo rectángulo. Se puede verificar, si se cumple, que la suma de los cuadrados de dos de ellos es igual al cuadrado del tercero, por el teorema de Pitágoras. Es decir, que si yo tengo 15 al cuadrado más 8 al cuadrado, eso es igual a 289. 17 al cuadrado, eso es 289. Por tanto, 15 al cuadrado más 8 al cuadrado, pues es igual a 17 al cuadrado. Por el recíproco del teorema de Pitágoras, se puede concluir que el triángulo tiene un ángulo recto y por lo tanto es un triángulo rectángulo. Hay que observar que en un triángulo rectángulo la hipotenusa tiene mayor longitud que los catetos. Es decir, siempre tendremos un lado más largo. Bien, la siguiente diapositiva nos lleva a los lapicitos. Le invito a que los realice. Están muy sencillos, muy fáciles. Usted puede. ¡Ánimo! ¡Adelante! Así que va a ser sus lapicitos y los veo la próxima. Hasta la vista, babies. Bye, bye.